Henry Dispensador y Nicolás Dispensador, por delitos de mentiras y hurtos contra el gran visir, quedan, por lo tanto, sentenciados a muerte por ahogamiento. No creas que vas a salvarte de esto, Dispensador. Tú y tu sobrino serán ahogados. ¡En marcha! ¡No! ¡No! ¿Tienes algún último deseo? ¡No! Sí. Me podría marchar. Después de todo, todo esto es solamente una broma. ¡Silencio! ¡Esto no es broma! ¡En marcha! ¡Uno de los dos! Nada. ¿Por qué no el amarillo? Ya me lo puse. El pueblo adora el rosado. Me lo puse. Te ves sensacional de rojo. Me lo puse, me lo puse. A mí me gusta el verde. Su majestad se ha puesto cada uno hasta hartarse. Pero se los pone solo una vez. Por eso estoy harto. Un traje, una apuesta. A no ser que me quede grande para una apuesta. Si necesito dos puestas para usarlo una vez, me confunde todo el día y no sé qué hora es. Mira, déjame explicártelo de nuevo. La ropa es importante. Una simple toga hizo gran... Míos, ¿quién más está sufriendo? ¡Vengan! ¡Vengan! La ropa que me puse se parecía a la ropa que usé hace unos días. Jamás, majestad. Toda mi ropa se ve igual, ¿sabes? Las mangas siempre en el mismo lugar, el cuello siempre en el cuello y el pantalón siempre con dos piernas. Si algún sastre me hiciera algo diferente, algo original... Ay, pero todos tus trajes son originales, majestad. Qué pena que los hayas usado una vez. Qué lástima que nadie haya inventado la idea de ponerlos en un museo, porque así pagarían... ...para la cacería, de nuevo. Oh, Hilda, te dije que no quería que usaras ropa de hombre. Eres princesa, vístete como tal. Además, no deberías salir a cazar, sino a casarte. Se acerca tu boda... Pues Slao, ya basta. Sé que me adoras, pero no me fastidies. Y cuando estoy dormido, cada vez que me muevo no cambies la ropa de cama. Es difícil dormir. Padre, por favor. Sí, mi niña. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no quiero casarme con el príncipe Nino? Todos dicen que es un completo idiota. ¿Sabes lo que colecciona? No. Sentimiento. Pero, hija, no me han enseñado nada. Si no les das oportunidad, no sabrás si pueden hacer ropa con... Para hilar. Es bellísimo. Soy apto para mi puesto. Mi esposa tenía razón. Nadie debe saberlo. Duque. ¿Qué dices del color? Perfecto. ¿Cómo lo describes? Pues es un asombroso tinte de... un tinte de rojos. Yo diría que es como rubio.